estáis? Espero que estéis súper bien. Aquí estamos en un nuevo vídeo de noticias. En este caso os traigo novedades sobre los Sims 4, porque ayer por la tarde publicaron una nueva actualización. Trae bastantes cosas interesantes, como nueva ropa y nuevos muebles, aparte de que han arreglado un montón de errores del juego. Los parches normalmente no traen nada interesante, suelen hacerlos más pues para arreglar errores o problemas que tenga el juego, pero en este caso han puesto un montón de ropa y de muebles con temática china y asiática, porque ha sido el año nuevo lunar o el año nuevo chino, que por cierto este año es mi año porque es el año del cerdo y mi horóscopo chino es el cerdo. Ya sé que el cerdo no es un animal muy agradable, pero bueno, ya estoy muy ilusionada, así que le voy a dar a nueva partida. Vamos a ver todo lo nuevo que trae. Estoy muy contenta porque me encanta la temática asiática, así que vamos a verlo todos juntos y vamos a empezar. Ya estamos aquí, me he descargado una familia asiática de la galería porque hay ropa nueva para todas las edades, así que no nos podemos quejar. Vamos a ver todo lo nuevo que han traído y para empezar hay dos vestidos nuevos para mujer. Son estos dos que tenemos por aquí, yo todavía no los había visto en el juego. Aquí los tenéis con un estampado de flores, pero los que más me gustan, que son los que se vieron en el directo que hicieron el otro día en el Twitch de los Sims, fueron los primeros porque tienen este estampado así como chino. Ahí lo podéis ver, el típico estampado queda súper bien. Sobre todo este en color rojo es el que más me gusta, pero también está en azul. Y este que es rojo y amarillo, a mí el que más me gusta es el primero sin duda. Después tenemos este otro vestido que es súper bonito y la verdad que yo creo que podríamos usarlo incluso para otra temática que no sea china, porque mirad, a mí se me hace súper bonito. Bueno, aquí lo veis en diferentes colores. Mirad este blanco y dorado, es súper bonito este vestido, la verdad. Este verde y blanco también queda súper bien, a mí me encanta y es súper bonito. Pero como estamos con la temática china, le voy a dejar este. Vamos a ver qué más tenemos. Creo que para mujer había un collar y unos pendientes. Todo esto, por cierto, es gratuito, podéis actualizar vuestro juego y ya lo vais a tener. No cuesta dinero ni nada, así que está genial. Vamos a ver el nuevo collar, a ver si lo encuentro. Voy a darme una vuelta hasta que vea algo que no me suene. Vale, ya lo he encontrado. Aquí tenemos el nuevo collar. Es súper bonito. Tiene como un jade. Esta piedra creo que se llama jade y a mí me encanta. En todas sus versiones viene en color verde. Y es que el jade es súper típico chino, pero yo creo que voy a utilizar este collar incluso aunque no tenga nada que ver para mis Sims normales. Y bueno, es súper bonito y a mí me encanta. Le he tenido que quitar el vestido porque si no, no se veía el collar. Voy a buscar ahora los pendientes, a ver si los encuentro rápido. Vale, estos de aquí son los pendientes. ¡Oh! ¡Que no los había visto! ¡Son abanicos! ¡Ay, me encanta! ¡Pero qué bonitos! ¡Son abanicos! Me encanta, y el que más pega es el rojo con el vestido que llevaba antes, que es el que le voy a poner. Pero mirad qué bonito, oye, estos pendientes me fascinan, lo digo en serio. Le voy a dejar los rojitos y de mujer simplemente tenemos eso. Tenemos ropa para todas las edades, así que no os parezca poco. Recordemos que esto nos lo han dado gratis, así que siempre es de agradecer. Y a ver, le voy a poner el vestido que me ha gustado, estaba por aquí, espero encontrarlo. Vale, aquí lo tenemos, le voy a poner unos zapatitos ya que estamos, que no vaya descalza la mujer. A ver, le pego hasta ese peinado y todo, así que se lo voy a dejar. Y le voy a poner unas manoletinas, me gustan las que vienen con el juego, estas de aquí. Y te voy a poner unas medias también, no vaya a ser que pases frío. Así que ya estás lista y preparada, ¿qué tal? Oye, me encanta la nueva ropa de mujer. Bueno, pasemos a los hombres. Voy a revisar todo lo que tenemos que ver porque no quiero olvidarme de nada y ahora vuelvo. Vale, chicos, para hombres simplemente hay una chaqueta nueva, así que vamos a buscarla. Las cosas nuevas suelen estar debajo de todo lo de las expansiones. Y claro, tengo que encontrarlo porque supongo que estará entre el... Mira, es esta justo. Aquí tenemos la chaqueta nueva. Me gusta mucho, la verdad.
Vamos a ponerle una que pegue. Es que a mí el color chino se me hace que es el rojo. Aunque esta me encanta porque tiene ahí como una letra china debajo. Y tiene aquí dibujos en las mangas, así que está súper bien. Le voy a dejar esta negra y para hombre ya no tenemos nada más. Así que le voy a poner un pantalón que no vaya el pobre en calzoncillos, que tampoco es plan. Le voy a poner este pantalón un poco más de color gris a lo mejor. Aquí le hacemos ya el estilo total a nuestros Sims porque, claro, vamos ahora a entrar al juego con ellos y queremos que vayan apropiados para la ocasión. Bueno, pues vamos a dejarlo así. Pasemos ahora a las niñas. Para niñas tenemos un vestido y para niños tenemos una chaqueta. Vamos a buscar el vestidito. Creo que lo he visto, así que en cuanto lo vea voy a saber cuál es. Lo he visto en fotos y demás. A ver, mirad, este es el vestido. Me encanta, es parecido al que hay para adultos, aunque este no tiene los dibujitos. Vamos a ver en sus otros colores. Mira, aquí lo tenemos con una flor de loto, súper bonito. Aunque en color liso también me gusta, la verdad. Mira, esta versión es con flores. El que más me ha gustado, el primero me gusta mucho, la verdad, aunque sea liso. Pero este con la flor yo creo que es más temático, así que se lo voy a dejar. Y le voy a poner lo mismo que a la madre, unas medias. Que no se me queje de que va a pasar frío. Y le voy a poner de calzado pues algunos zapatitos que tengamos por aquí. Ya la tenemos lista. Pasemos ahora a los niños, que como os he dicho hay una chaqueta. Vamos a buscarla. Podéis dejarme en los comentarios, que me haría mucha ilusión, lo que os está pareciendo, lo nuevo que han metido. Todo esto es gratuito, así que a mí me parece que está bastante bien. Ya que es regalado no me voy a quejar, pero decidme todo lo que opinéis vosotros. Y la chaqueta para niños es esta de aquí. Esta a lo mejor no me gusta tanto porque la ropa es como las típicas sudaderas que se ponen para jugar a béisbol, pero la han puesto ahí un poco china, con el dibujito aquí del dragón. No sé, a lo mejor no me hace tanta gracia, pero se la voy a dejar. Voy a dejar la rojita. Y de pantalón, además es como muy brillante, no sé, se me hace un poco extraña. Pero bueno, vamos a dejársela, le voy a poner ropa también. Aquí lo tenemos listo. Y por último, para infante. Bueno, también hay un collar, pero no sé si es para niño o para infante. Voy a buscarlo por si acaso. El collar creo que es de infante, ahora lo vamos a comprobar. Bueno, aquí tenemos a nuestra infante. Tiene un poco cara de enfadada. Y para infante han metido también un nuevo peinado. Vamos a buscarlo. El nuevo peinado la verdad que me parece bastante bonito, me falta encontrarlo, pero bueno. Vale, este es el nuevo peinado, me encanta demasiado, además se parece mucho a este que yo tenía, pero este es de contenido personalizado. Pero este es diferente, tiene como más volumen y a mí me encanta, yo no sé qué opinaréis vosotros. Me sigue sin funcionar a veces lo de que no se cambia el color de pelo a los Sims. No sé si será un nuevo error o qué pasa, pero bueno, a mí me pasa eso. Voy a poner pestañitas ya que estamos. Aquí está nuestra Sim, ya no tiene tanta cara de enfadada con las pestañitas. Y de ropa tenemos un vestidito, si no recuerdo mal. Voy a buscarlo por aquí. Tenemos como un vestidito así de temática china. Vamos a ver si lo encuentro. Vale, aquí está. No estaba tan lejos como me pensaba. Y bueno, este es el vestidito, súper bonito. Para infante niño no hay nada. Y he visto que a los infantes niños también le ponen este conjunto, porque supongo que es como una túnica o una camiseta así larga. Entonces te sirve tanto para niño como para niña. Bueno, va súper monísima. Te voy a poner el resto de ropa. Mira, te vamos a poner así. Van a ir toda la familia muy conjuntada. ¡Ay, mirad! Aquí tenemos una camiseta también que no la había visto. Esta camisetita también que va mucho con la temática, sobre todo con estos dibujos. Súper bonita y también es unisex, así que a mí me encanta. Le voy a dejar el vestidito a ella. Y también hay un nuevo collar, pero no pone para qué edad es. Así que vamos a buscarlo. A ver, yo creo que es para infante, me suena, pero vamos a comprobarlo. Aquí no tenemos nada, tenemos un collar perdido. Es lo único que me falta por enseñar, así que a ver si lo encuentro. Miradlo, el collar sale en las cosas para niña. Mira, se le ve con esta ropa y todo. Este es el nuevo collar.
Mira, está incluso en otros colores que no es blanco y negro, lo cual es un poco raro. Se lo vamos a dejar, ¿no? Es que no le pega mucho con ese vestido. Bueno, ya lo habéis visto, aunque el Jin y el Yang no tiene como dos círculos. Tiene aquí un círculo negro y aquí un círculo blanco, ¿no? Está como sin terminar, pero bueno. Aquí tenéis todo lo que viene para el modo crear un sim. Toda la nueva ropita, los peinados y demás. Ahora vamos a entrar al juego y os voy a enseñar todo lo que han puesto para el modo construir. También hay nuevas recetas para nuestros sims. Así que voy a entrar y os lo enseño todo lo que nos queda. Hemos llegado a nuestra nueva casa, me he descargado una casa que también tenga este estilo porque claro, ya que nos ponemos, lo hacemos bien. Y vamos a ver todas las cosas nuevas que traen. Y además también tengo que poner una cocina y esto está un poco oscuro, pero no pasa nada porque también vienen nuevas lámparas. Y lo que os digo, tengo que poner una cocina porque con la nueva actualización traen dos nuevas recetas y me gustaría verlas. Me gustaría que te resaltaran un poco lo que es nuevo, porque claro, con tantas cosas... Vale, estas son las nuevas lámparas, mirad. Son las típicas lámparas de toda la vida. Ahora veremos en qué colores viene, pero antes voy a iluminar un poco esta casa que está un poco oscura. Las lámparas son súper típicas asiáticas. Vamos a ver, no tiene más colores. Ah, solo viene en este color, en rojo y en amarillo. Me gustaría que tuviera más colores. A lo mejor si tuviera algún color liso lo podríamos usar para otras cosas que no sea para el año nuevo chino. Pero bueno, solo viene en este color. Estas son las nuevas lámparas. Después tenemos una silla y dos mesas. Vamos a buscarlas. A ver, vamos a superficies. Vamos a buscar entre todos las nuevas mesas, a ver. En lo que tengo anotado pone que hay dos mesas, pero yo estoy mirando en todas las categorías y solo he encontrado esta de aquí. No sé si me la estaré pasando, pero bueno, tenemos esta mesa que es redonda y es súper bonita. Me gusta un montón, no lo puedo evitar. Mirad, también viene en color liso para que la sigamos utilizando después de esto y está súper bien. Me gusta la de color maderita oscura. Vamos a buscar la silla también. La silla que viene... A ver, una silla que no me cuadre. Vale, esta es la silla nueva. Son súper bonitas. Son sencillas, pero están muy bien hechas. A mí me gustan mucho. Aquí veis todos los colores. La que va a juego es esta. Vamos a poner una silla para cada uno, que nadie se me queje de que no tiene sitio. Las sillas quedan súper bien porque se ponen alrededor de la mesa y me parece súper bonito. Bueno, pasemos a los objetos decorativos. Tenemos 6 nuevos objetos decorativos. Vamos a ver si los encuentro todos. Hay una planta y hay un montón de figuritas y cosas así. Así que voy a buscarlo todo, loco, loco, y ahora lo vemos. Lo he conseguido encontrar todo finalmente. Os lo voy a enseñar a ver qué os parece. Para empezar tenemos esta planta de aquí. La fruta no tengo claro lo que es porque tiene la forma de un limón, pero luego es de color naranja. Así que aquí tenemos esta plantita. En esta versión lo tenemos con estos sobres chinos, pero también viene sin los sobres. Y mira, aquí tenemos con otros dibujos y demás. No tengo claro qué serán esos sobres. ¡Ay, mirad este! La macetita decorada con letras chinas. Oye, súper bonito. Me gusta un montón, la verdad, esta planta. Incluso creo que la voy a utilizar sin los sobres chinos para mis casas cuando quiera decorar, así que está súper bien. Después tenemos estos sobrecitos, que son los que había en el árbol, pero ahora los tenemos para decorar. Voy a ver si pone lo que es, porque no me queda claro. Juego de sobres, son sobres, lo que os decía. Supongo que será para hacer regalos o para decorar, no tengo ni idea. Bueno, aquí los tenemos. Después tenemos esto que es un centro de mesa. La fruta, es que creo que son naranjas, pero no lo tengo claro. Bueno, aquí lo podemos ver, a lo mejor son mandarinas, puede ser. Me pegan las mandarinas. Bueno, aquí veis este centro de mesa. Es muy bonito, la verdad. Me gusta mucho. Luego tenemos esta decoración que no tengo claro qué representa. Ah, es un barquito decorativo. Bueno, aquí tenemos el barquito. Me gusta un montón. Vamos a ver en qué colores viene. Viene en plateado, en cobre y en todos los
los metales. Aquí lo tenemos. Bueno, es muy bonito también para decorar. Luego tenemos esta figura del cerdo que a mí me fascina. Mi favorita es la roja. Pero bueno, es súper graciosa y mira, es que me encanta. Incluso podríamos ponerla más grande y ponerlo pues para decorar la puerta de la casa o para hacer un castillo así de temática asiática. Me gusta un montón. Bueno, pues aquí tenemos al cerdito y lo último que tenemos es esta decoración para la pared. Aquí la podemos ver. Viene con distintos estampados que no tienen nada que ver el uno con el otro. Tenemos este que con esta pared no se ve mucho. Creo que es una flor de loto o algo así. Después tenemos este con una letra china. Este me encanta también. Este con un pez, que el pez tiene un poco cara de querer morirse ya mismo, pero bueno. Luego tenemos este, que este me pega un montón y me encanta. Mira, salen todos los horóscopos. Oye, decidme en los comentarios, que me da mucha curiosidad, ¿cuál es vuestro horóscopo chino? El mío es el cerdo, como ya os he dicho, pero ¿cuál es el vuestro? Si no lo sabéis, podéis buscarlo en Google, pero el mío es el cerdo y quiero saber cuáles sois vosotros. Que hay animales súper chulos como el dragón, el tigre, y me ha tenido que tocar el cerdo, pero bueno, no pasa nada porque este es mi año, así que yo feliz. Y bueno, esto sería todo lo nuevo. Por último, vamos a ver las recetas. Ah, se me olvidaba, tenemos también este nuevo juguete para niños y para infantes, que es un juguete con forma de pandita agarrando bambú. Es súper mono. Vale, pasemos a ver lo que nos queda. No sé si lo he dicho, pero están todos incómodos porque estaba lloviendo cuando he entrado al juego. Bueno, vamos a decirle a los niños que jueguen con el nuevo juguete. Jugar con emoción, venga, con emoción. Y le voy a decir a la madre que prepare algo para comer. Vamos a ver si encontramos las nuevas recetas. A ver qué tal. Creo que esta es una. Sí, dumpling vegetales. Esta es una de las nuevas recetas y además la podemos hacer con nuestro nivel de cocina. La otra creo que será para un nivel mayor, pero bueno, ahora lo vamos a intentar hacer de todas formas. A ver, poneros contentos, por favor. Yo sé que estaba lloviendo y no os hace ninguna gracia. Pero bueno, ahora vamos a preparar algo súper rico para comer, así que genial. Y aquí tenemos a la niña jugando con el pandita. Me encanta el juguete de pandita, es ideal. Bueno, ¿ya te has cansado de jugar? Ah, ya se ha hartado de jugar con el muñeco. Muy bonito. Vale, esta es la nueva receta y la podéis ver. No sé si conocíais esta receta. En el juego lo han traducido como dumpling, pero yo la conozco como gyoza. De haberlo visto en animes y todo eso, pero nunca lo he probado. Bueno, aquí lo tenemos. Vamos a ver cómo se ve. Ay, me encantaría probarlo. Creo que está rellena de carnecita y demás. Viene con los botes de salsa y todo. Oye, es súper monísimo. Son como empanadas, pero tienen una forma así muy peculiar. Y vamos a hacer también la otra receta. Oye, vamos dejando charcos por ahí. Bueno, le he subido la habilidad de cocina. Y la nueva receta se llama carpa de barro. A ver si la encuentro. Es del nivel 7. Corona, carpa de fango. Lo han traducido como carpa de fango, vale. Vamos a prepararla, a ver qué tal. No sé qué tiene que ver esto con China, supongo que será una receta típica, pero eso de que tenga fango no me inspira mucha confianza, sinceramente. Bueno, ahí va a prepararla, a ver qué tal te queda. Aquí está nuestra madre china, experta cocinera. Oye, yo feliz. Vale, ya está lista, atención. A ver la carpita. A ver. Oye, que me encanta. Mírala, ahí troceada y todo. Oye, súper bonita. A ver, vamos a coger un plato, servirse una ración. Vamos a ver qué tal, a ver cómo se ve en un plato solamente. ¡Míralo! Es que tiene como barro, ¿es verdad? Tiene algo marrón, supongo que será la salsa o así. Y como es de color marrón, pues lo llaman carpa de barro. Y tiene ahí las rodajas de naranja, de mandarina, de limón. Todavía no tengo claro lo que es. Bueno, pues esto es todo lo que trae la nueva actualización. Son bastantes cosas, a lo mejor parece poco, pero para ser gratuito, pues yo estoy muy contenta. Decidme qué opináis de esta temática y lo que os he preguntado, ¿cuál es vuestro horóscopo chino? Que me da mucha curiosidad. Bueno, lo voy a dejar aquí por hoy. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Me ha encantado ver todas las cosas nuevas de temática asiática. ¡Feliz Año Nuevo Chino a todos! Por si acaso yo os felicito. Y bueno, nada más. Suscríbete si quieres.
quieres si no lo estás, déjame tu like que me ayuda un montón y nos vemos en el resto de mis series.